Hola, nos vemos si quieres. Bueno, ahora que estoy aquí en una, bueno, aquí por Héroes, nuestra dirección, como sea, bueno, decidí grabar una calle que me pareció que está exactamente, o sea, viven mal, no tienen para comer, viven higiénicamente y todo eso. Entonces ahorita vamos a hacer un recorrido por aquí, a ver qué tal, cómo están todas estas calles. Y bueno, así hago videos yo para entreteneros, diferentes cosas, pues voy a hacer exposiciones para un poquito variarle y que se entretengan ustedes. Pues sí, lamentablemente así vivimos aquí, donde bueno, ya no les quiero repetir dónde, ya saben exactamente, este es el, bueno, ese es el estado que más gente tiene de población. Y pues ni modo, así es. Les recomiendo que a los que quieran tener hijos la piensen bien, porque la verdad está cabrón aquí vivir donde estoy, pero hay que luchar, nos queda otra. Y bueno, ahorita les voy a mostrar las calles cómo están aquí, porque he hecho un ojo ahí. Bueno, ahorita vamos a ver cómo pasa esto. Ahorita. Y bueno, ahorita estamos aquí quedando un recorrido aquí por las casas. La verdad sí está muy cabrón. Ahorita dejé mi bicicleta ya, si no me la atracan. Bueno, esta es una de las principales calles. Bueno, esta es una calle igual, también es muy, muy aquí transitada. Como ven, está llena de grafitis, de propaganda, ya saben. Pero como les digo, aquí de todo, aquí gente que bueno, no tiene dinero, porque principalmente en las colonias que hay más dinero es por Chapultepec, por Polanco, por la Condesa. Pero aquí lamentablemente estamos aquí hundidos en pobreza extrema. Y pues como ven, mucha gente de aquí apoya a los candidatos para hacer un cambio, para que los apoye. Pues no sé, pero bueno, eso creo que no tiene nada que ver con, bueno, la gente que no tiene dinero obviamente se va a ir a apoyar a los candidatos para que les den más y todo eso. Como pueden ver, las casas aquí con Enrique Nena, que eres del Partido Verde. Entonces, obviamente los apoyan para que cambien todo su, bueno, cambien su casa y todo lo demás. Y como pueden ver, es un lugar muy antiguo. Como pueden ver, aquí ahorita voy a ir para allá. Y pues ni modo, así estas personas viven aquí. Creo que, bueno, escogí un lugar que está padre aquí para, bueno, que para grabar, que lamentablemente aquí viven con pobreza extrema. Y así está la cosa. Como pueden ver, esto lo voy a decir aquí, viven así con casas y todo lo demás. Sí, como pueden ver, así, bueno, le dan de comer a los perros. La verdad sí es muy así antihigiénico esto, la verdad. Viven así, con casitas chiquitas. Como digo, hay que apoyar también a los partidos políticos. Entonces, la verdad está muy aquí muy feo, la verdad. Está aquí muy feo aquí las calles. Pero está la cosa. Yo como les digo, igual es que así es lo que pasa con la gente aquí. Aquí en Ecatepec creo que es el estado con más gente aquí, la verdad. Bueno, hay diferentes zonas, hay diferentes lugares, ¿no? Pero aquí, esta zona es la que me gustó para grabar, porque la verdad está muy, bueno, las casas están muy mal construidas. Y sí, la verdad está la cosa. Bueno, muchos perros igual en la calle. Pero pues, no puedo hacer nada. Bueno, yo no puedo hacer nada. Mejor ya cuando ya tenga ya. Ahorita ya viene a ayudar a todas esas personas que lo necesitan, porque sí, la verdad está muy bajo aquí todo. Vamos a empezar así por las casas y todo. Aparte, las, igual aquí las chicas se embarazan creo que a partir de los 15, o sea, eso está mal. O sea, no hay así una educación que digamos bien para que tengan hijos y, o sea, sobresalgan, porque lo que quiere es el país, que estamos así en pobreza para no avanzar. Entonces es lo que nos mantiene todavía abajo, para que no avancemos. Sería lo contrario, sería que tuviéramos un mejor gobierno y gente más preparada para que así el gobierno nos mienta. Pero obviamente los que están estudiados es que no, bueno, que tienen otras ideas, apoyan esto y el otro. Pero como les digo, aquí me pareció aquí escoger esta calle, porque la verdad, bueno, hay otras, pero como que me pareció esta calle como para grabarla, porque viven exactamente en mucha pobreza. Si tienen muchos hijos, a lo mejor ni les alcanza para comer.
Igual también tienen los perros aquí en la calle. No sé si les darán de comer o no. Pero bueno, yo les recomiendo que no la piensen bien, que estudien. Pues ustedes que me están viendo, igual no sé si donde me vean, diferentes países que estudien para que les den una mejor vida a sus hijos. Y bueno, si no tienes hijos, pues qué bueno. Igual aquí, igual suscríbete aquí a la campanita, a veces me dios como estos y de calles, en las calles, para ver qué hay. Y todo lo demás, no sé, nada más es que los entretengo con mis videos, pero espero que les guste lo que hago. Y lo que suscríbete aquí a la campanita, yo leo sus comentarios, todos. Bueno, ahorita vamos a dar otro rol por aquí. Dejé aquí mi bicicleta, porque sí me vine, porque la verdad está muy retirado de donde yo estoy para acá. Que no, mejor me traigo la bicicleta para que fuera más, un poquito más rápido. Entonces, como pueden ver, así están aquí las casas, así, con lazos. Aquí creo que tienen aquí su ropa, aquí, esta calle aquí. Tienen aquí, ajá, sí, aquí es la colonia Héroes de la Independencia, aquí. Exactamente, ya le vi la dirección. Ah, entonces, como pueden ver, ahí ponen aquí su ropa. Exactamente, aquí están los perros acá afuera. Sí, pues sí, bueno, no se compara con otras casas, la verdad. Bueno, están los perros. No sé, hay mucha. Igual también aquí hay mucha desigualdad. No hay nada de respeto. Sí, la verdad es muy diferente aquí que donde yo estoy, porque bueno, lo que cambia es las casas. No son así muy, bueno, que están construidas bien, como digamos, como ven, están, sí, pues viven exactamente en mal higiene. Sí, todo, o sea, no es como una vida normal, que digamos así, de levantarse y así. A lo mejor sí, bueno, sí les dan educación a sus hijos, pero ya no les pueden dar más que del kinder, primaria, o la secundaria ya no, ni la prepa, ni la universidad. Pero pues bueno, además digo, para que reflexionen un poco. La verdad está complicada aquí la vida, aquí donde estoy, que no les voy a decir porque ya saben. Bueno, creo que ya me voy a retirar con esto. Voy a terminar el video. Bueno, espero que te haya gustado, que lo hayan entretenido un poco cuando lo cago. Pero bueno, más bien con la toma esta de cómo de todo esto de aquí. Mucho tiradero. Bueno, creo que sí les dan ahí de comida a los perros, croqueta y agua. Pero mira cómo está todo aquí de puerco, así con agua, todo mal. Entonces, ver acá. Bueno, aquí son lazos aquí para la ropa, como les digo. Sí, la ropa ahí. Así está, la verdad, así. Y sí, entonces ya con esto ya me voy a despedir ya. Nada más era para decirles un poco cómo está aquí la situación aquí en Colonia Héroes. Obviamente hay más colonias que tienen más, no solamente que tienen menos, pero depende de cada quien. Y bueno, con esto me voy a despedir. Pues espero que este video te haya gustado y me despido. Bueno, no podemos estar la cosa. Esto me voy a despedir. Pues espero que te haya gustado. Igual también puedes seguir aquí en mi Instagram, como Omar Monkeys Madres Youtuber, ya cambié. Y bueno, ahí síganme, vuelta y suscríbete. Pues como pueden ver, así está la cosa. Pues ya me pido con esto. Espero que te haya gustado mi vlog de hoy. Y bueno, aquí suscríbete a mi canal. Bueno, aquí en la campanita de suscribirte, me ayudas para seguir creciendo mis videos que hago diariamente. Pronto voy a hacer más en calles, no sé, a ver qué se me ocurre. A veces que no se me ocurre nada, que a veces está lloviendo y no hago nada, a veces sí. Entonces, igual también aquí están mis videos. A veces subo que me tomo un descanso, subo al otro día el video, pero siempre subo diario videos. Bueno, con esto me voy a despedir ya. Espero que te haya gustado mi video de hoy. Bueno, con esto me despido. Ahí está la cosa aquí como está aquí. Bueno, esto se quedó por hoy. Me despido como tiene, ahí está, todas las casas por ahí a este lado. Bueno, me despido. Ya sabes, suscríbete, comenta qué te pareció el video. Y pues que te salude aquí igual bien para que se vea el próximo video, como he hecho con todos los otros, que igual también apoyan. Igual que suscríbete, y aquí un botoncito al ladito rojo que dice suscribirte, y ya para que sigamos creciendo. Y no sé si eres mujer o hombre, si me sigues, bueno, qué bueno. Y bueno, suscríbete a mi canal. Y hasta la próxima. Aquí estuve en la Colonia Héroes de la Independencia. Y bueno, nos vemos a la próxima. Nos vemos, y suscríbete al que me quede aquí al ladito y comenta. Y bueno, nos vemos a la próxima. Nos vemos. Bye.